Bueno, entonces, luego de ahí, ¿qué pasó? ¿Usted se vino para Bogotá? Sí, yo me regresé. Estamos hablando, supongo, que principios de los años 70. Por ahí 70, 71, 72, por ahí. Bueno, entonces, ¿qué vino aquí a Bogotá? ¿Qué pasó? Llegué aquí, entonces estuve en varias agrupaciones. ¿Cómo cuáles? Cuando me salió, no conocía así, con el maestro Lico Medina. Lico Medina. Sí, fuimos, acompañamos al ballet de Nitador en Manizales, en la inauguración del Teatro de los Fundadores en Manizales. Fue con el ballet de Nitador que vino a Estados Unidos y él se encargó de organizar con músicos de la banda, de la filarmónica. ¿Y qué otro grupo? Y ahí había un grupo, grabé en ese tiempo con Catalino y su combo, que Ah, era Catalino, un morenito, negrito, sí. él todavía Claro, vive, de sí. Saico, No que era, era, ¿no? no, que de ¿Es Saico un compositor? era Alan Caicedo. No, pero él Y también, Catalino, Catalino, es uno que cantante. andaba en el café, uno negro que Sí. decía que era el compositor de qué tema, Tan de... bella y tan presumida. Sí, pero eso era Y él, ¿no? esa, no, no, esa era de la mamá de Santiago. ¿Quién la ve tan Ah, linda? ¿Quién la ahí. ve tan bella? ¿Esa? Sí, Él la grabó, él la pero no era grabó de y yo soy el que hago la improvisación de saxofón. él. Ahí en tema original, Sí. primero. Bueno, ¿con quién más? Y eso. Y hacíamos también sonora cordobesa, nos reuníamos. Sí, a veces, de los pocos que quedaban. Y toqué también con el maestro Pacho Galán en el Grill San Martín. Aquí en Bogotá, Sí, hay un pero tablero. con el viejo Pacho o con el hijo. Con el viejo. Pacho Galán vivió aquí una temporada en Bogotá con los Sí, hermanos Rodríguez, se con quedaba Pompilio, Pompilio, que aquí como que Tomasito. tuvieron pues ahí Y un problema. se quedó Franco Galán, el lío. No, pues fue un Sí. problema con Alí Pérez, ¿se acuerda Ah, sí, que ellos sí. Pelearon salieron de ahí, de la fiesta de Pacho Galán, eso, diferencia y... y entraron los cabezones. Alí, Armando. Sí, también. ¿Te tocó con la orquesta de Pacho Galán un tiempo aquí en Bogotá? Ahí en el ¿Dónde? San Martín, al lado del Hotel Tequendama. Y después con el hijo, con Franco, Sí. también bastante. ¿En qué año tocó con la orquesta de Lucho Bermúdez? Yo estaba en México y me encontré con el maestro Lucho allá. Él fue en una misión sindical a México, entonces nos encontramos allá en una reunión. Entonces me dijo, ¿y usted qué hace por acá y tal? Y le dije, no, maestro, yo estoy aquí con los corraleros y tal. Sacó una tarjeta, ¿no? Cuando decida irse por allá, me visita en la oficina, que yo lo necesito allá. Y sí, por ahí a los 6 meses terminamos allá. Y fui aquí a la oficina, en la 19 con Quinta, por Ah, ahí. sí, tenía la oficina. Entonces me dijo, bueno, estaba el maestro José del Carmen Guerra, de primo. Ah, Cheito Guerra. Sí, estaba del primer saxofón. No tocando con la orquesta de Lucho Bermúdez. Sí, ¿Qué año sería pero eso, maestro? como que 70, ¿qué sería? No, 78. Cheo Guerra, que todavía vive, Sí. ya está un poco retirado porque ya tiene sus años, Sí, ¿no? él quedó cieguito. Sí. Entonces ya se retiró. Sí. ¿Y qué? Y fui a la oficina y el maestro Cheo se retiraba en esa semana. Entonces me dijo que tenían una fiesta en la Escuela Militar de la 80, ese fin de semana. Entonces de una vez me dijo que empezara él.
esa semana. Y de ahí, bueno, de una vez arrancamos. Trabajaron un buen tiempo. Bastante. Hicieron programas de televisión, ¿verdad? De todo. Y viajamos muchísimo. Ustedes grababan en ese Compre la Compre la Orquesta. Sí. Tuvimos también con Pacheco. Sí, con Pacheco, sí. Claro, yo tocaba el clarinete. Ajá. Sí, eso. Bueno, tengo entendido que usted grabó con el maestro José Barros. Por aquí hay una foto de José Barros, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo fue esa historia con la relación? ¿Cómo fue la relación con el maestro José Barros? El maestro Benito, José Benito. José Benito Barros, sí. Aquí está. Sí, no. Aquí está la foto. Conocimos ahí en... Esto fue aquí en Bogotá. Sí, allá en Revisión. Claro. ¿Y eso qué año sería? Porque esto es en blanco y negro. Sí, yo estaba... José Barros, compositor. Y Nacor Barón en el clarinete. Sí, eso... ¿Eso en qué año fue? ¿Tuvo que ser en los 60? ¿Finales de los 60? Porque si La Piragua la grabaron en el 70... ¿Cómo fue la historia de La Piragua? La primera grabación... ¿De La Piragua? De La Piragua la hicimos con Los Gavilanes del Banco. Ah, la orquesta se llamó Los Gavilanes del Banco. El Banco, ese nombre lo puso el maestro Acevedo. ¿Dónde? ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá, allá en la... Grabamos en la Suramericana Grabaciones. ¿Dónde quedaba eso? ¿En el centro? La octava, entre 19 y 20. Sí, sí, ya sé dónde quedaba. 18 y 19. Sí, yo la conocí, sí. Que hay un parqueadero ahí, en el fondo. Sí, yo conozco. Y ahí grabamos... La Piragua, la primera versión. La primera. Él toma tinto ahí en la cafetería que había al lado de Caracol. Mmm, el Nuevo Mundo. Y un día nos dijo que estaba buscando una palabra, una frase, en una de las estrofas que dice Pedro Albundia. ¿Pero algún día? Sí, que Albundia, que tal vez no... Para que rimara con cumbia. Sí, con cumbia. Albundia es un invento, ¿no? Sí, un invento. No sé quién le dijo que... Sí, eso hacía ahí con el maestro Marco Rayo, y ustedes se ponían a hablar de él. Entonces, hasta que un día no sé quién le dijo, de Albundia, y se le colocó Albundia. Sí, yo he escuchado también al maestro Sumaqué diciendo que en aquella época el maestro José Barros se reunían en un cafetín que había ahí, sí, diagonal, eso era la 19 como con octava, ¿no? Entre octava y novena, por ahí. Octava y novena, sí. ¿Sí? Caracol, sí, se quedaba en esa época. Sí, ahí hacíamos. Y ahí se reunían, llamaban los famosos y que Orines Hilton. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces José Barro le preguntaba a la gente, oiga, ¿qué rima con cumbia? Y alguien se le dijo, Dios, cumbia. Sí, averiguaba y tal, ahí tocábamos con el maestro Marco Gil, que... Ah, con Marco Gil, que el panameño, el trompetista. Sí. Y Cascarita. Cascarita, el papá de Willy Calderón. Claro, ahí tocábamos en el programa de Bel Castro. Ah, el hombre de las mil voces. Claro, Bel Castro, pero eso tuvo que ser. ¿Esa es la obra Philips, no? No, ese era un programa de teatro. A las 11 de la mañana de la Lotería Manizales. Ahí por eso, era un radioteatro. Sí, de Caracol. Entonces tocábamos de 11 a 12. Marco Gil, que era el que dirigía esa orquesta. El director de la orquesta. Colombia Internacional. ¿Se llamaba así? Sí, la de Cascarita. Y fuimos... ¿Cascarita era el director? No, bueno, era el dueño del nombre. Ah. Y lo dirigía Marco Gil, que un panameño que ya falleció. Ya falleció hace poco también. Sí. Estaba Guillermo Nava. Ah, Guillermo Nava. Ese día. Claro. En ese tiempo y... También... ¿Vive todavía? Sí, en esa época fuimos a los carnavales de Barranquilla. ¿Con esa orquesta? Al Chow Suey, con esa orquesta, para alternar con Richie Ray. Entonces fue en el año 68. En el 68. Sí, cuando vino Richie Ray por primera vez a Barranquilla. Sí, en esa, nos vamos en el Hotel Victoria y tocamos en el Chow Suey. Chow Suey, para ir por la 72, ¿no? Sí. Ahí cerca del estadio, Romelio Martínez. Sí, me acuerdo que
Estaba la danza de la chiva, su furor. Esta es la danza de la chiva. Eso era de Ramón Ropaín. Sí, de, no, no, de Miguelito Rodríguez. Sí, sí, no digo, pero perdón, sí, quise decir que lo grabó. Lo grabó, lo popularizó. Lo, sí, sí. Ramón Ropaín Elías. Y entonces en el repertorio teníamos la danza de la chiva. Ah. Y Ricky tenía todo eso. Temas, a la jala y todo eso. La jala y todo. ¿Alternaron ahí? Sí, todo el carnaval. ¿Qué otro músico había así? ¿Qué fueron ustedes? Eduardo Maya. Ah, el trompeta. El Pastuso. Sí, Nariño. Bueno, él es de San Donato. Por ahí, sí. Todavía no estaba. Roberto Lambraño. ¿Lambraño? Sí, Roberto. Él tocaba, ¿era qué? Trompeta. También, sí. Que era como, él estuvo también de arreglista de la Sonolux. Sí, claro. También otros saxofones. Había un barítono de Cartagena que no me acuerdo. Estaba, no sé, decían las ovejitas. ¿Y de percusionistas quiénes estaban? Estaba Nava. Nava, sí, la batería. La batería, sí. Y con Gero no me acuerdo. Yeah. Y bueno, íbamos para esa época, íbamos bien. Lo llevaban de aquí a Barranquilla. A Barranquilla, sí. Año 68. ¿Y qué? Y allá fue donde... Trompeta Mitio Chayovsky. Ah, se lo trajo Richie Rey. Richie Rey, sí. Que Adolfo Chira, Chira. 2 metros. Un señor ya, y de trompeta, pero ya era un señor mayor. Era uno de los 50 doctores de música. Sí, 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 claro. Y estaba el venezolano Chaparro. Ah, Chaparro, Pedro Rafael Chaparro. Chaparro, sí, eran los dos. Tremenda banda. Y Richie, antes de empezar a dirigir, le pidió permiso al maestro Chilo. ¿Sí? Sí. Digo, yo no puedo empezar a dirigir sin la autorización del maestro. Me acuerdo de eso. Es que era mayor, que ya era una persona mayor. Que era uno de los 50 doctores. Claro, era un trompetista de jazz muy reconocido, el Indio Cherokee. Sí, claro. Adolfo Chira, que lo menciona Bobby Cruz. Ah, entonces ustedes alternaron en Barranquilla con él. Sí. De eso no hay fotos, no hay videos, no hay memoria de eso, ¿no? Yo no tengo. Ah, qué lástima. Yo no tengo eso. Bueno, entonces, aquí en Bogotá estamos hablando de los años 68, por allá. Pero usted se fue en el 69 para Cicere. Sí, Cicere. Ah, bueno, se nos había quedado esa pildorita, pero y bueno. En el 70 y pico para México. ¿Con quién? Con los corraleros. Ajá. Y llego de México y entré a la orquesta del maestro Lucho. Ajá. Entonces me acuerdo que él decía, yo voy a escribir para este muchachito, para mí. Y escribió Mosaico 11, donde yo entro con un seisillo. Pero entra con un bolero, Te Busco. Una guajira, ¿no? Sí, grabó Matilde Díaz. Lo grabó, ahí cantó Elías. Elías Paz. Sí. Pero ya se fue ya en los 70, ya a finales como el 76, 77. Ahí. Elías Paz, que todavía está aquí. Sí, por ahí. Ya había pasado ahí de Barros también, por eso. También, sí, estaba... ¿Lo había pasado? Estaba Norma. Norma Argentina. Argentina. Ah, de cantante. Estaba Elías y estaba Willy. Willy Calderón. Sí. Que está en Barranquilla, y después, hijo de Cascarita. Ya Cascarita falleció, ¿no? Sí, sí. Yo lo conocí aquí en Bogotá. ¿Y qué? Y después entró Saida. Ah, claro. Salorenaza. Sí, eran los tres. Sí, sí, sí. Y grabamos, lo último que grabamos fueron los mosaicos. Mosaicos, sí, sí. 50 años. Sí, sí. Sí, ahí reemplazó yo al maestro. Pero ya se fue... Finales de los 70, principios de los 80. Sí, 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 sí. Hay programas de compra de orquesta en blanco y negro todavía, sí, con Pacheco. Sí, sí. Ustedes salían ahí. Sí. Adolfo Castro, ¿no es cierto? Sí, sí, Adolfo estuvo también ahí. ¿Quién más estaba ahí? Bueno. Acá estuvimos con... los Agames. Agames. Orlando y... Santiago. Santiago y... Pero ya eso fue como en el 85. Sí, compró la orquesta. Sí.
Y trabajaron con el Gordo Benjumea también, ¿eh? También, sí, en la Casa del Gordo. Ah, la Casa del Gordo. Yeah. ¿Y en la Media Torta, por allá? También, Media Torta, no sé. Sí, sí, bueno, entonces, ¿qué bien. Más se nos queda? Después vino la grabación con la Filarmónica. ¿Sí? Sí. ¿Qué grabaron? Con Carmiña Gallo, la soprano. Ah. Allí grabé un CD, un long play con ella. ¿De qué música? El cantó del maestro Acevedo, cantó del Llano, cantó de... Sí, arreglos de Armando Velázquez. Sí, pianista muy bueno, vive en Estados Unidos. Y dirigía Marcha, el gringo. El gringo se estudió en Chicago, el conservatorio. Y vivía aquí en el centro de Nariño, que lo encontraron. ¿Sí? Sí, vivía ahí, en Latina. Qué raro eso. Bueno, entonces, ¿qué más se nos queda? De los 80 para acá, ¿qué pasó? De los 80 me retiro de la orquesta del maestro Lucho y hago mi orquesta, la Tropicana. Ah, la Tropicana. Con 5 estilos. Tenía vallenato, corralero, banda, sonora y orquesta. Sí, todas las carátulas, todo eso. Y estuvimos listos para irnos a Estados Unidos del todo. Con Hermes Niño. Claro. Con Hermes Niño, el trompeta. Sí, sí. Y vamos a radicarnos en Los Ángeles. Pero tuvo problemas. Pero tú sabes. Sí. Sí, eso se supo aquí. Lo apresaron por. Sí, sí. Como 30. Sí. Y ahí se quedó. Se quedó. Todo el proyecto. Bueno. Es un momento difícil que pasan los artistas. Sí. Oiga, pero entonces, bueno, usted trabajó en, aquí en Bogotá en una. ¿Dónde fue? ¿La energía? ¿Dónde estuvo? Ah, no, en la empresa de teléfono. ¿Empresa de teléfono? Sí, yo estuve profesor en el colegio de la empresa de teléfono. Ah, ¿como profesor de música? Sí, 15 años. Ah. Y dirigí la orquesta. ¿En la ETV? Sí. Y dirigí la orquesta de los telefónicos. Sí, cuando la gerencia del doctor Antonio Galán me autorizó para que fuera Big Band. Qué bueno. O sea, yo le puse y le metí 5 saxos, 4 trompetas, 4 trombones. ¿Pero con músicos profesionales? Sí, fue todo. ¿No eran trabajadores de ahí? Sino... No, no, no. ¿Y, qué? ¿Tocaban, grabaron o qué hicieron? No, no hicimos grabaciones, pero presentaciones muchísimas, ¿no? Para la empresa, para la alcaldía. Ah, tocaban así, en eventos que... Sí, especiales. Claro, claro. Sí, hicimos... Oh, qué bueno. Yo le ponía 5 cantantes y 2 bailarines. La cara. Ahí están las fotos, ¿no? Y traímos a Alci también acá. Para un fin de año. Alci Acosta. Bueno, pues los tiempos cambiaron, las generaciones cambiaron. Sí. Como todo. O sea, esa música costeña, tropical, eso ya se vino en decadencia, ¿cierto? Un poco. Yo sí creo por los medios. Sí, sí, sí. Que antes los periodistas, locutores y eso, buscaban la grabación que hacíamos. Y después se convirtió en que hay que pagar. Sí, así. Payola. Y ahora. Tremendo. Quisiera mostrarte una carátula. Sí. Maestro Nacor, cuéntenos un poco cómo fue su paso por la orquesta Los Corraleros del Majahual. Ustedes, tengo entendido que viajaron a México. ¿En qué año eso fue? ¿Cómo se dio eso? Bueno, Los Corraleros estaban en Chicago. Y me llamó el maestro Manuel Cervantes. Que era director, ¿no? Sí, el director. Manuel Cervantes, que tocaba trompeta. Trompeta. Estuvo también con la orquesta Sonolux. También, sí. Y él fue director de la Sonorritmo. Ah, de la Sonorritmo también. Y él también fue profesor de Gaviria, del Conservatorio
¿De cuál Gaviria? De Gaviria. ¿El trompetista de John Saxon Gaviria? Sí, claro. Sí, él fue profesor muchos años. Cervantes. Hermano de... De Reyes. De Reyes. Y Nicolás Cervantes. Eran tres hermanos. Y ellos, el papá de ellos era amiguísimo con mi suegro, Simón Mendoza. Me contaba mi suegro que Andreboro tenían una carnicería. Entonces se hicieron amigos. Y el maestro Manuel se fue a Medellín. Él grabó un long play, trompeta romántica. Muy bueno, de melodía internacional. Qué bien eso, el trato no lo sabía. Sí. ¿Ellos eran de dónde? ¿De Barranco? ¿Ellos eran de Atlántico? De Atlántico, sí. Vivían en el barrio Rebolo. Ah, tanto sí, bien. Bueno, entonces su paso por la orquesta, los Borregos de Mahahual. Sí, me llamó el maestro Manuel, desde Chicago, como te dije. Sí. Que si era posible o si me interesaba ir con ellos. Sí. Pero que nos veíamos en México, donde se iniciaba un contrato por un año. Y me explicó todo. Me dijo, háblate con tu señora y consulten si están de acuerdo. Es un año que no vas a ver la familia. Uh-huh. Y si yo desperté, bueno, la noche, y desperté a mi esposa y le comenté que para buscarle futuro, pues, a los hijos. Claro. Y así fue, entonces nos pusimos de acuerdo. Como a los 5 días yo viajé a México. Me estaban esperando y ahí se inició el año del contrato. Después me dieron 15 días de vacaciones y vine a Bogotá a ver a la familia. Y no quería regresar, o puse de condición de que regresaba si iba con mi familia. Le dijeron, no se preocupe, venga, si en un mes o 2 meses acá tenemos, tiene su familia, ¿verdad? Y así fue y me cumplieron y un apartamento en las Torres de Tlatelolco en México, en el DF. Ahí vivían todos los integrantes de la Sonora Matancera. ¿También? Sí. Y nos hicimos muy amigos. Y aparte actuábamos en el Teatro Blanquita, como está ahí. Aquí está. Sí, el mejor teatro que ha tenido México en toda. Corraleros de Mahahual, Los Astros, Mañolo Muñoz, Carlos Lico, Elisa Brumén, Tigre Ricardo y sus Tigres, bueno. ¿Quién más? Sí, ahí. Caridad Valdés. Ahí por temporadas. Mariachi. ¿Teatro qué? Blanquita. Blanquita, aquí dicen. Sí. Por temporadas de 1 o 2 meses. Ah, bien. Aquí también están los integrantes de los Corrales. Más sí, claro. De los conocidos, ¿quiénes estaban ahí? ¿Calisto Ochoa? Sí, estaba Calisto. Mañungo, veo ahí. Mañungo, sí, estaba en Mañungo se llama. José Ricardo. José Ricardo. Arcila. Arcila. Tarsila. Tarsila. Él vivió muchos años aquí en Bogotá con la orquesta la Máxima de Mañungo. Ahora está en su pueblo. Está dirigiendo la banda. ¿Cómo se llama su pueblo? Caimito. 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 Pues, levantamos un saludo a... Yo toqué varias veces con él y él fue director de la orquesta de Maestro Lucho Bermúdez. Sí, también. Mañungo, le hicimos un homenaje ahí en Santo Tomás también. Sí, claro. ¿Ya está retirado? ¿Sigue? No, sí, él dirige la banda. ¿Dirige la banda? Y haciendo los arreglos. Ah, qué bueno. Y un gran compañero, gran músico. Sí, aquí en Bogotá lo recordamos. Todavía los músicos, sí, yo oigo en las reuniones por ahí que lo recuerdan. Claro. Su habladito, ¡oye, mira! Pero con cariño, él no. Sí, sí, sí. Gran músico y una gran persona. Sí, señor. Yo toqué con él varias veces. Si nos está viendo, le mandamos un saludo aquí. Yo lo llamé para que fuera a México. Yo lo tengo en Facebook, sí, pero voy a llamarlo porque no sabía de todas estas andanzas. Sí, claro. Bueno, y entonces con los Corraleros, ¿qué pasó? Pues ahí no podían grabar por aquello de Toño Fuentes, sí, tenía eso. Sin embargo, grabamos un LP con
con la CBS en México. Aquí está. Y este era un corralero, ¿no? Sí. Aquí está Mañungo. Y aquí está Calisto Ochoa, ¿sí? Calisto. De los conocidos. Y otros que no podían salir tampoco. Pero estos eran músicos colombianos. Sí. Y se radicaron en México. Sí, sí. También la foto, pero... Que México, una plaza... Y gustaba la música de los corraleros. Claro, imagínate cuando alternábamos con el maestro Pérez Prado, o la danzonera, o cualquier... No, la atracción éramos nosotros, sí. Por los temas que estaban pegados. Eran muchísimos. Pero yo debo tener más. Sí, fotos, sí. Para que así. Ah, bien, bueno, todavía estamos pendientes. Hablemos un poco acerca de estas carátulas de discos. ¿Qué orquesta son? Tropicana, esto fue cuando, en el año 85, que me retiré de lo que es el maestro Lucho. Entonces hice la orquesta Tropicana, la Cor Barón. Sí, pues sí. Ah, se puso en la Cor con K. Sí, para variar. ¿Y esto fue grabado dónde? ¿Aquí en Bogotá? Sí, en Catalino discos. Tejedor, el Catalino, sí, sí, claro. Sí, disco Ricardo, Verme Niño. Trompeta, Simón Mendoza, Tomás Benítez, trombón, en la Cor. Jaime Mancera, ah, Jaime Mancera, sí, que estaba en Nueva York. Sí, sí. Jorge Canoa, Santiago Agámez, el conguero. Sí. Ah, Cecil Cuadra, el difunto. También, esa fue una selección que hicimos. Sí. Bueno, entonces, ya pues, la Orquesta Tropicana, cuando se grababa en AFM. Uh-huh. El Parrandón. Esto era la Sonora Cordobesa. Sí. Miren esta belleza. El Parrandón con la Sonora Cordobesa. ¿Usted grabó acá, maestro? ¿Y el tema por ahí? Bueno, tengo también 4 o 5 composiciones. El Parrandón, Fandango Jaladito. Sí, sí, sí. Sotlamiento. También. El Fosforito. Claro. Sí, sí. Bueno, miren esta belleza para el sello Disco Fuente de Medellín, la Sonora Cordobesa. Sí. Cumbia Sabrosa con la Sonora Cordobesa. Entonces, miren que estos son Negrito Candela. A ver qué números hay aquí. La Sabrosa. Gaita Sinuana, ¿la Cor Barón? Sí. ¿Sí? Sí, esa es mía. ¿Sí? Vale. Tengo el garrote. O sea que esto debe ser de los años 63 por ahí. Por ahí, sí, 63. A mí la canción del maestro Lucho. Ah, Lucho Bermúdez, claro. El programa maestrísimo de siempre. Yo creo que fue el mejor, tal vez. Ajá. Miren aquí, ¿cómo se llamaba la morena? Zaida. Zaida. Elías Paz y el hijo de Cascarita, Willy Calderón. Y aquí la orquesta de Lucho Bermúdez. Miren acá, esto fue en el centro de aquí de Bogotá, ¿no? Esto fue aquí. Por allá, por el mar. Aquí estaban los Agames. Sí, claro. Bueno. Pues miren estas reliquias. Esto fue cuando se hicieron los 50 años, que esto fue un éxito. Sí. Como unos mosaicos largos, pero que todavía suenan. ¿Con quién es esto? Abraham González. ¿Cuál es para el que toca? ¿El cuál? De Ciénaga. Sí. Efraín González, el cienaguero, que toca como un 3. Como... ¿Un cuál? Un 3. ¿Grabaron aquí, sí? Sí, claro. Ah, Efraín González y sus muchachos. Ahí tengo un tema mío. ¿Él vive o falleció? Yo no lo voy a ver. Falleció. Efraín González. Yes. Compa Nicomedes.